eso y tenemos a Dani Romo en la línea. ¿Cómo estás, mi Dani querida? Yo ahorita estaba carcajeada de oír a Lalo. ¿Qué nos cuentas? Y luego de oír a Lalo estar carcajeada, estoy muy, muy, pero muy emocionada. ¡Ay, qué bueno! Como si fuera la primera vez, imagínate, mi Maxi, mi Marito, mi Anita, estoy como, ay, no sé. Claro, ¿cómo quedó no? Padrísimo, el disco. O sea, como la primera vez que me escuché en la vida en el radio. Ajá. Así me siento hoy, estoy bien emocionada, la verdad. Te quedó bonito el tema, me gustó. Ay, qué bueno, Anita, mira, sí. Estoy muy contenta, tengo unos temas muy, creo que muy frescos, muy lindos, es un disco absolutamente inédito. Me hace muy feliz haber hecho este disco con Memo Gil y con los músicos con los que estoy trabajando. Entonces es muy padre que los mismos con los que andas ahí por los caminos de la vida, pues sean ellos mismos los que hacen los arreglos, los que tocan las guitarras, los que hacen aquello, lo que hacen las voces. Es muy, muy, una sensación hermosísima. Oye, y luego los duetos que tienes que también están padres. No, hombre, están increíbles. Y además, bueno, te digo, los temas me encantan. Y además me pasa al revés, porque, por ejemplo, este tema es de Claudia Brandt. Uh-huh. Y casi, de los autores, casi no conozco a ninguno personalmente. Bueno, sí conozco a Lalo Murguía. A Gianmarco. A Gianmarco, de una sola vez que nos hemos visto en la vida. Ajá. Conozco a Leonel García también de una sola vez, pero soy así súper fan de Leonel. Y bueno, pues a los autores casi no los conozco, ahora sí conozco a todos los músicos y a todos los que hicieron toda la parte de producción. Y conozco menos a los autores, pero estoy muy agradecida con su generoso talento que han querido compartir conmigo y de los duetos y de un trabajo que creo que ha sido espléndido, lo siento, espléndido, luminoso, lleno de vida, de luz, de alegría. Y estoy realmente emocionada de poder compartirlo con ustedes, mi Maxi. Oye, y dime con Lupe Esparza, que no es tu línea. No es mi línea, pero siempre será mi línea porque la fan número uno de los Bronco y de Lupe es mi mamá. Entonces, cuando hicimos la canción que se cambió totalmente de cómo era, el ritmo y todo ese rollo, sí. Se me ocurrió a mí, ¿no? Y le dije a Memo Gil, le dije, oye, ¿sabes quién me gustaría mucho que hiciera aquí una voz? Le dije, Lupe Esparza, pero yo no sé ni dónde buscarlo ni nada, ¿no? Ajá. Y me dijo, bueno, pues a ver si se puede. Y me lo guardaron como 2 o 3 semanas, este no se puede, pues ya lo habían localizado y él dijo que sí, tan lindísimo que ha sido siempre. Ese señor es un caballero. Ay, sí, es un amor. Y es un amor y es un súper artista y yo lo admiro muchísimo y le dio un toque a este disco que a mí me llenó de fascinación porque es hermoso y además es que yo a él también ya me volví su fan por cómo es él. Sí. ¿Qué canción cantaron juntos, Dani? Cantamos una canción que se llama, espérame, ahorita te lo voy a decir, Tú lo has querido. Ay, esta está padrísima. Es una canción de un cuate que se llama David César, que es español. Uh-huh. Pero la canción era como un rollo como rumba flamenca y nosotros la cambiamos a rumba mexicana, ¿no? A banda. Y con su acordeón, con un acordeón que también ahora pues está conmigo en el show, un chavo que se llama Yair, ajá, que toca el acordeón increíble, de ahí del mero Monterrey. Mira. Y pues ha ido conmigo a distintos shows y me encanta porque su acordeón es uno de esos acordeones, no como los modernos o de ahora. No, uno de esos acordeones viejos de los que se usaban antes, ¿no? Ándale. Y suena increíble. Y además, bueno, pues Don Lupe pasa su presencia y su voz tiene una cosa tan personal que, wow, de veras que me iluminó el camino. Sí, padrísimo. Ese tema te quedó increíble, Dani. Ay, gracias, mi Max. Me encantó. Algunas de tus canciones ahora son clásicos en la radio y se están haciendo covers de tus canciones. ¿Qué se siente, Dani? Ay, Marito, pues eso es padrísimo porque, mira, ahora que he estado yendo a muchos shows, uh-huh, que continuamos con la gira de Para Soñar, me honra muchísimo, haz de cuenta que llegan muchas mamás con los chamaquitos o chamaquitas.
Y me dicen, ¿ves? Ella es la de adeveras, vas a ver, ahorita va a cantar la canción esa. La que tú cantas, entonces, ¿me entiendes? O sea, de algún lugar tuvo que haber salido esa canción, entonces resulta que salió de mí, ¿no? Entonces, es hermoso porque son muchos años de tránsito de vida y las canciones han ido recorriendo el camino de muchas personas, que esa es la intención de la música. La música es, pues, tender puentes que abracen corazones y son parte de la vida de las personas. Entonces, cuando tú descubres que esas canciones han estado a lo largo de los años en las vidas de muchos, es un premio inmenso a todo lo que tú pones hora tras hora, día tras día, para intentar seguir tu camino lo mejor posible. Y ese encuentro con la gente es algo que a mí me... es un abrazo para mí, es un abrazo para mi corazón y me siento muy muy agradecida porque pues son muchos, algunos añitos por ahí. Claro, muchos. ¿Cuántos, Dani? Pues el año próximo cumplo 45 de andar los caminos. Mira. De haber debutado en Contigo Pan y Cebolla en sí, parece que fue ayer. Pues 2016 y de repente dices, oh Dios del cielo santo, pero sí. Claro. Son 45 años. Oye, ¿y a partir del 14 de agosto ya sale el disco físicamente? Ya sale el disco físicamente y espero que si me dan ustedes la venia, pues poder visitarlos ahí como siempre. Me encantará. Y llevárselos personalmente y compartir pues muchas de las canciones y compartirlo con toda la gente que siempre sigue a Todo para la Mujer, porque ustedes son los reyes y con la reina de la radio. Hace años que no vienes aquí a la cabina, Dani. Pues no tantos, fui, espérate. Un ratote. Pues bueno. Con el otro disco, ¿no? Fue cuando el otro disco, claro, estuve ahí. Y no, cuando que estábamos haciendo lo de La Tempestad, ¿te acuerdas? Ah, claro, de La Tempestad, será dos añitos o más. Sí, bueno, dos añitos. Ay, oye, ¿y cómo se llama el tema con Leonel García y con Gianmarco, el otro? Mira, te voy a decir, el tema, bueno, de Gianmarco tengo dos temas, que uno lo canté en el auditorio, que se llama Sentir Así. Ese está padre. El dueto que hago ¿cómo se llama? Con Leonel se llama Te Busco. Está padre. Y hay una canción también de Leonel que se llama Resulta. Y el otro dueto con Gianmarco es La Libertad del Corazón. Ándale. Aquí hay mucho corazón y mucho entusiasmo. Esta es la realidad. Mucho claro. Corazón. Oye, Dani, ¿y las presentaciones aquí en el DF no te vas a presentar? Bueno, vamos a hacer... mira, la próxima semana ya empiezo con lo de la promoción del disco. Ajá. Y entonces vamos a hacer pues todo lo usual. Y voy a convocar a mucha gente y haremos junkets y todas esas cosas que se hacen. Sí. Estoy planeando una cosa para el video de este sencillo de Algo del Alma, que también lo vamos a hacer. Y el día 27 de agosto va a ser la presentación del disco, que lo vamos a hacer en vivo. Y ya estarán todos avisados, ya les avisaré. Y espero que puedan estar ahí conmigo y me acompañen. Ay, sí, por claro supuesto, sí. Nos avisas. Claro que sí, mi madre. Oye, la escucha, les contaba yo que estuvo padrísimo cuando me invitaste a oír el disco. Ay, sí, lo disfrutamos mucho, ¿verdad que ¿verdad? Sí? ¿Verdad? Sí, muy, me gustó muchísimo. ¿Y verdad que grabar con El Gordo es una delicia? Mira, ese estudio para mí es un sitio bien especial, porque pues ahí han pasado los antes y lo de después. Uh-huh. Entonces, es un sitio muy, muy especial para mi vida, es un sitio especial para mi corazón y realmente, ahora sí que como le digo yo a Memo, le digo, eres herencia de la Cantarell. Sí. Porque ella me indilgaba, ¿no? Sí. Me indilgaba mucho, ay, es que Memo es tan lindo, ya sabes cómo era mi canti. Sí. Y le digo, pues eres herencia, ya tenemos una bendición allá arriba que nos está observando. Andale. Así que más vale que sonriamos y hagamos lo mejor que podamos todos los días que trabajemos. Exacto. Entonces, no, sí. Es bien significativo ese estudio para mí, y Memo, y Pancho Ruiz, y Beto Domínguez, y todos mis hombrecitos y mi gente que trabaja conmigo, estoy tan contenta, somos una familia muy padre.
Pues ahí estaremos en la presentación del disco, mi querida Dani. Muchas gracias. Les mando un abrazo, mi Maxi. Gracias por este espacio. Al contrario. Y muchas cosas buenas y mejores de todos los días y que sea una excelente semana para todos. Gracias. Gracias, igualmente. Y que haya clásicos aquí también. Gracias, mi amor. Y un beso a mi tío. Muchas, muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Bye. Es Daniela Romo. El día 14 sale su disco. Y entonces hay que estar pendientes porque realmente está muy bueno. A mí me encantó. Y a la venta el día, a partir del próximo 14, se llama La Voz del Corazón. Vamos a corte y regresamos. Seguirás adentro mío.